¿Qué es todo esto? Robespierre ha decidido que hoy es el Festival del Ser Supremo. Un necesario tributo a la virtud de la nación y al deber del ciudadano. Eso me resulta familiar. Si te refieres a la doctrina templaria, es una interpretación libre. Será imposible acercarse a él con todo este alboroto. Será mejor que nos retiremos y hallemos otra oportunidad. Veo que no has perdido la lógica, asesina. Tengo un plan esta vez. ¿Ah? ¿Y en qué consiste? Piensa como un templario. ¡Increíble! No éramos racionalistas ahora. ¡Vaya, es precioso! ¡Bravo! ¡Vive la liberté! Como si no se refirieran a Robespierre con eso de ser supremo. Menuda ceremonia ridícula. ¿Qué estará pensando? Robespierre es impenetrable. Tiene a la mitad de la guardia desplegada. Es imposible acercarse a él. Justo lo que dije. Pero no es tan popular como antes. Las purgas, lo del ser supremo. Si logremos desprestigiarlo, está. Este espectáculo público es el escenario perfecto. Exacto. Si se le ve como un lunático peligroso, su poder se evaporará como la nieve en abril. Pero necesitamos pruebas claras. Creo que sé por dónde empezar. ¿Vienes? Te veré luego. Tengo que encargarme de mis asuntos. ¡Ay! Sin precedentes, en el que los franceses consagran al ser supremo. El mundo que él creó jamás le había mostrado un espectáculo tan digno. Él presenció cómo la tiranía, el crimen y el engaño reinaban con la tierra. Otro lunático fuera de sus casillas. Estupendo. Debe de estar por aquí. ¡Ya te tengo! ¡Maldición! ¡De prisa! ¡A los Tehoman! ¡Esto te arrepentirás! ¡Lo juro! ¡Joder! ¡Tenemos problemas! ¡Tengo! ¡Muérete, maldito! Así creó al mundo para celebrar su poder. Veamos. Evidencia irrefutable, evidencia irrefutable. Messier, dad. Franceses y republicanos, de vosotros depende limpiar la tierra que han mancillado. No creo que sea suficiente para derrocar a un tirano. Publiciste de la revolución. Será imposible convivir entre hombres. Eso no sirve de nada. Bellas personas, ¿queréis triunfar por encima de vuestros enemigos? Ejerced la justicia y rezad al ser supremo solo las plegarias. Merlin, Talian, Bourdon son todos diputados de la Convención Nacional. Listas de personajes políticos escritas a mano por un hombre que ansía enviar a sus enemigos a la guillotina. Sí, esto debería servir. Y
cadavre ici. Por fin ha llegado un día magnífico, sin precedentes, en el que los franceses consagran al ser supremo. El mundo que él creó, el día pasado, un espectáculo de la vida. El crimen y el crimen. ¡Ahí está! En este momento, guerra con los opresores de la raza humana. Una lista de nombres. Unos 50 diputados de la Convención Nacional. Todos escritos por Robespierre y en contra de él. Supongo que a estos caballeros les interesaría saber que están presentes en la lista. Pero antes... Monsieur Robespierre se ha traído un tentempié. Distrae a los guardias. Tengo una idea. ¿Distraer a los guardias? Vale. Armados, en cambio, con estacas del fanatismo y el veneno del ateísmo, ya no pueden desgarrar al mundo. Sí. Armados, en cambio, con estacas del fanatismo y el veneno del ateísmo, ya no pueden desgarrar al mundo. Armados, en cambio, con las estacas del fanatismo y el veneno del ateísmo. Tenéis por favor, idiota, se estará escondiendo. Volver a temer sus conspiraciones blasfemas. No. No tenéis por qué volver a temer sus conspiraciones blasfemas. Ese sería el lugar para. Ya no pueden desgarrar al. No tenéis por qué volver a temer sus conspiraciones blasfemas. Ya no pueden desgarrar al mundo. ¡Un! Nuestros enemigos anhelan, por encima de todo, sustraer la sabiduría de la República. Seamos generosos con aquellos que hagan el bien. Compasivos con los desafortunados e... implacables. Con los hipócritas. Seamos generosos con aquellos que hagan el bien. No, no. Seamos generosos con aquellos que hagan el bien. Compasivos con los desafortunados e implacables con los hipócritas. Seamos generosos con aquellos que hagan el bien. Compasivos con los desafortunados e implacables con los hipócritas. ¡Vuelve aquí! ¡Será más rápido si te portas bien! No caigamos en la prosperidad genuina, en el triunfo sin obstáculos, o en cualquier cosa que dependa de la fortuna o perversidad de otros. Armados, en cambio, sacas del fanatismo. Cornezuelo en polvo.
provoca alucinaciones. Hará que parezca un lunático. Ahora falta que también parezca peligroso. La lista de nombres. Debe caer en las manos adecuadas, anónimamente. Si se enteran de esto, Germain sabrá quién fue. Yo me encargo de eso. Monstruo que el espíritu de los reyes dejó sobre Francia. A Robespierre le encanta divagar sobre la libertad y la piedad mientras miles mueren en la guillotina. Si Danton estuviera vivo, volvería a morirse de la pena. ¿Pero qué podemos hacer nosotros? A pesar de todo, el comité sigue apoyando. Los reyes siguen conspirando para asesinar a la humanidad. Como ya no pueden desdibujar a la divinidad con superstición para implicarle en sus transgresiones, buscan eliminarlo de la tierra para poder reinar. ¿A dónde vas? Yo también. Mira ese charlatán presuntuoso. Culto del ser supremo. ¡A la cabeza! ¿Qué te parece si pongo esa cabeza? Ni liberar sus corazones del remordimiento. Levantad vuestros penosos rostros, pues podéis volver a mirar al cielo con impunidad. Héroes de nuestro país, vuestra devoción no es ninguna locura. Los secuaces de la tiranía podrán intentar asesinaros, pero nunca conseguirán acabar con vosotros completamente. Quienquiera que seas, vuelve a creer en ti mismo. Unir tu vida transitoria al mismísimo Dios y a la inmortalidad está en tus manos. Que la naturaleza recupere así su grandeza y bendiga todo su imperio. El ser supremo no será destruido. Dependamos solo de nuestra constancia y nuestra virtud. Seamos apasionados y tenaces en nuestra ira contra los tiranos, imperturbables ante el peligro, pacientes con nuestro trabajo, terribles ante los reveses, modestos ante el éxito. No caigamos en la prosperidad genuina, en el triunfo sin obstáculos o en cualquier cosa que dependa de la fortuna o de la capacidad de otros. No tenéis por qué volver a temer sus conspiraciones blasfemas. Ya no pueden arrancar al creador de este mundo ni liberar sus corazones del remordimiento. Quienquiera que seas, esto pondrá las cosas en marcha. Seamos generosos con aquellos que hagan el... Por encima de todo, la sabiduría es lo que nuestros enemigos anhelan sustraer de la República. Tan solo la sabiduría es la única responsable de la prosperidad de un imperio y garantizará... ¿Una lista con los enemigos de la revolución? ¡Hay 50 nombres aquí! Robespierre ha ido muy lejos esta vez. El lobo se descubre entre el rebaño. Pobres ovejas. ¿Ahora qué? Esperamos. No llevará mucho. Cuando Robespierre pierda el favor del pueblo, dejará de serle útil a Germain. Y cuando Germain lo abandone... será vulnerable. Vamos. Vamos.